Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, como todas las noches, gracias por estar ahí acompañándome. Y hoy vamos a tener, como les dije, les anticipé en la historia, son cupcakes sin huevos y sin manteca, pero la verdad que tiene una versatilidad enorme porque no es solamente enfocado a lo que es lo vegano, sino que también puede estar orientado a los celíacos, a los diabéticos, a los que tienen hipertensión, entonces no pueden consumir demasiadas grasas, y a los que quieren comer sano, a los que queremos comer sano porque sí, porque es bueno, porque está bien. Entonces, como les dije, vamos a hacer unos cupcakes, que en este caso los vamos a saborizar con naranja y jengibre, pero hay una variedad enorme de sabores que les pueden dar. Bueno, los ingredientes, y esta, como es una receta de pastelería, yo no estoy muy acostumbrada a lo que es pastelería, me gusta mucho más la cocina, pero sé que todo esto de las cosas dulces complementan, y más cuando alguien está o tiene una limitación en algún producto para comer. También para los que tienen algún problema de intolerancia a la lactosa, porque acá no se usa leche de vaca. Sí se puede usar, pero acá no la estamos usando. Entonces, les voy a pasar la receta primero para que anoten. ¿Por qué? Porque estos ingredientes sí tienen que ser exactos. Para estos muffins que van a ser de esta medida, es decir, de una medida mediana, ni grandes ni chiquititos, que van a salir aproximadamente unos 10 muffins, 125 gramos de harina. Yo en este caso estoy usando harina de trigo común. Pueden usar, porque después les voy a mostrar, usé harina de arroz integral y también se pueden hacer. Y tengan en cuenta que si ustedes usan todos productos que son sin TAC, como este, como la leche de almendras, todo, como el azúcar, el yogur, todo, puede ser consumido por celíaco, porque no es necesario que usemos harina de trigo. O podemos usar harina de avena, o podemos usar también harina integral. Obviamente que la consistencia... ¿Qué pasó? Obviamente que la consistencia y la esponjosidad es diferente porque las harinas son diferentes. Entonces responden, y sobre todo lo que es la pastelería, de una manera diferente. Entonces, tomemos nota. 125 gramos de harina común, o harina de integral, o harina de arroz, o la que sea. 100 gramos de azúcar. Puede ser, yo acá estoy usando azúcar orgánica, rubia, pero puede ser azúcar blanca, si tienen. Una cucharadita de bicarbonato, que tengo acá. Si no tienen bicarbonato de sodio, pueden utilizar el polvo Royal, que es el polvo de hornear. Y ahora después les digo la diferencia. Esencia de vainilla, yogur, yo acá tengo yogur, que conseguí yogur de almendras, natural, es decir, que no tiene frutas, no tiene nada. Pueden usar yogur de almendras, yogur de castaña, yogur de soja, cualquier yogur de esos que no sean de leche de vaca, que consigan en una dietética. Yo sé que a veces se complica conseguir esos tipos de yogures en las dietéticas, pero si los empiezan a pedir, los van a empezar a traer. Una cucharadita de vinagre. Puede ser vinagre blanco de alcohol o vinagre de manzana. Preferentemente para lo que es la pastelería vegana, se utiliza vinagre de manzana porque tiene un sabor un poquito más suave. 50 centímetros cúbicos de leche, que yo en este caso tengo leche de almendras. Puede ser leche de soja, leche de castaña. El que consuma leches, el que consuma lácteos, puede ser leche común, puede ser un yogur natural común también. Una pizca de sal. Y nada más. Esos son todos los ingredientes que tienen. Ah, y aceite, perdón. 50 centímetros cúbicos de aceite vegetal, de girasol o de maíz. No mezcla, porque si no nos va a dar un sabor feo a la preparación. La otra vez me habían preguntado que yo había reemplazado en las comidas saladas
el huevo, es decir, más bien la yema de huevo, por la harina de garbanzo. Y yo les dije que acá no. ¿Por qué? Porque aportaba bastante sabor el garbanzo. Entonces, ¿qué vamos a usar en este caso que no utilizamos huevo? Para darle la untuosidad de la yema del huevo, vamos a utilizar el yogur. Eso me da para dar cremosidad. Y para reemplazar la esponjosidad que me da los huevos en la pastelería, cuando yo bato huevo y azúcar y hago una super crema, eso es lo que a mí me va a dar esponjosidad en un pastel, en una torta. En este caso lo que vamos a estar usando para eso es el bicarbonato junto con el vinagre. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio lo que hace al fusionarse con el vinagre es desprender dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es un gas. Y entonces ese gas me va a permitir que en la preparación se armen esas burbujitas que van a reemplazar la esponjosidad que da al batir los huevos. Cuando yo hago muffin con huevo, bato huevos, bato los huevos con la manteca hasta que sea cremoso y todo eso empieza a dar aire a la preparación. Entonces nosotros tenemos que buscar pequeñas condiciones de ciertos productos para reemplazar esas cosas. Y bueno, lo que reemplazamos a la manteca es el aceite vegetal. Y van a ver lo sencillo que es esta preparación. Por un lado, bueno, yo vamos a mezclar directamente. Yo acá tengo esta batidora, que la verdad es mucho más fácil, tiene mucha más potencia. Pero si tienen batidora de mano, lo usan en la batidora, con la batidora de mano. Si no, con el batidor a mano. Y voy a saludar, no sé si es Gastón o Martín, que están desde Irlanda conectados y que van a empezar a hacer la carrera de cocinero, así que un saludo para ellos. Yo soy Karen. En este caso estamos haciendo pastelería, casi siempre estuvimos haciendo comida salada, pero hoy es pastelería. Gastón, me están diciendo acá, que es hola Gastón. Bueno, vamos a empezar tamizando la harina. ¿Por qué tamizo la harina? Porque como dijimos, con cada pequeña cosa que nosotros hacemos, y sobre todo en lo que es la pastelería vegana, tenemos que buscar los máximos recursos para que esto sea lo mejor posible. Entonces, nosotros tamizando la harina, lo que hacemos es incorporarle aire a la preparación. Entonces, ayuda a que esa preparación sea aireada. Vamos a ponerle el bicarbonato, que ya les dije que también pueden usar polvo de hornear. Acá en este caso podemos reemplazar el polvo de hornear por bicarbonato. Son dos cosas diferentes. Si nosotros usamos bicarbonato en pastelería, es para preparaciones que no tienen demasiado tiempo de cocción a demasiada temperatura, porque si no, lo arruinan. Y el polvo de hornear, por el contrario, que se usa mucho en pastelería, es para preparaciones lentas, con mucho tiempo de cocción, y entonces aguanta. Otra cosita que les puedo decir del polvo de hornear, del bicarbonato, para saber si no está vencido, si no se humedeció o perdió sus efectos, una cucharadita de polvo de hornear en media cucharadita de agua tiene que hacer efervescencia. Y el bicarbonato, media cucharadita de polvo de bicarbonato en vinagre, tiene que hacer efervescencia. Eso quiere decir que está en buenas condiciones. Vamos a poner una pizca de sal. Y también de paso pongo todo esto en el tamiz porque me los va a unir bien. Generalmente en lo que es pastelería tratamos de utilizar lo que son, por un lado, harina 4 ceros cuando usamos harina de trigo y polvo de hornear por el otro. No utilizamos la blanca flor ni harinas que ya vienen preparadas porque nos aseguramos que la cantidad de polvo de hornear que le ponemos por la cantidad de harina que vamos a usar sea la correcta, que el polvo de hornear esté en condiciones y que no me va a fallar. Acá tengo los secos, le voy a agregar el azúcar.
tengan en cuenta que la azúcar rubia es más húmeda que la azúcar blanca y la azúcar negra es más húmeda que la azúcar rubia, porque es menos procesada. En este mismo bowl voy a agregar los líquidos, el aceite, el vinagre, todo junto, la leche o bebida vegetal, ¿no? Y el yogur. Acá ya agregué todos los líquidos. Así que lo que voy a hacer es, mientras lo bato, lo vamos a batir bien, bien batido, porque otra de las cosas que necesita el bicarbonato es que la preparación esté bien, bien batida para que se pueda empezar a desarrollar este dióxido de carbono. Tanto el bicarbonato como el polvo de hornear tienen, primero reaccionan al líquido que le estamos agregando y su segunda reacción es en el horno cuando infla la preparación. Lo vamos a batir bien y lo que voy a tener acá, para me olvidé de agregarle un poquito de esencia de vainilla, siempre para darle un poquito de sabor. Igual acá, como estamos usando yogur de almendras y leche de almendras, va a tener ya un sabor diferente. Mientras batimos esto, les quiero mostrar cómo preparar los pirotines para hacer una presentación diferente. Yo tengo estos pirotines que son de silicona, hay unos que vienen separados y están los pirotines de papel. Pueden usar lo que tengan. Yo acá lo que hice fue corté cuadrados de 10x10 de papel manteca y los voy a poner acá. Presiono bien la base para marcar el fondo. Fíjense, yo ya tengo unos que ya están armados, que les anticipé en la historia cómo quedaron. Quedaron preciosos. Y otros los vamos a poner sin nada. Al que le ponemos sin nada, aunque sean moldes de silicona, si quieren, le pueden poner un poquito de rocío vegetal. Siempre tengan a mano rocío vegetal para lo que es reemplazar los enmantecados en los budines o en las tortas y no le queda sabor impregnado a la preparación. Esta preparación se puede poner en cupcake, como en este caso. Puedo hacer un budín, puedo hacer una torta. Es una masa esponjosa que puede ir haciendo diferentes situaciones, una base de una torta, pueden hacer diferentes cosas. Bueno, acá tenemos preparados ya estos pirotines, que lo que es el papel manteca es a efectos de decoración, nada más, no es imprescindible. Y acá yo lo voy a saborizar con ralladura de naranja y un poquitito de jengibre rallado. Esto ya lo tenemos listo. Van a ver cómo queda esta preparación. Fíjense cómo queda. Es decir, queda así. Chirla. Es una preparación bastante chirla. Yo le voy a agregar ralladura de naranja. Siempre que agreguen ralladuras de limón, de naranja o de lo que sea, háganlo en el momento en que lo van a rallar sobre la preparación. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando rallan la naranja, además de caer la cascarita de naranja, caen esencias de la cáscara de naranja, que es lo que más sabor tiene. Así que le rallan hasta que se encuentren con la parte, no rayen la parte blanca porque es más amarga. Bueno, le voy a mandar un saludo a todos los que se conectaron, no nada más a Gastón porque está en Irlanda, pero bueno, justo hablamos hoy y le mandé saludos. Pero a todos, mis alumnos, mis amigos, mis primos, mi familia, así que a todos los que están ahí, un saludo enorme. Bueno. Le agregamos ralladura de naranja. No le agreguemos jugo porque ya la preparación es chirla, sino me va a quedar más líquida.
Y le voy a agregar un poquito de jengibre. El jengibre, por ejemplo, para retirarle la cáscara y no retirarlo con un cuchillo y desperdiciar productos, con una cuchara voy corriendo la cáscara para atrás y sale sola. Y solamente sale la lámina de la cáscara. Entonces le agrego un poquito de jengibre porque recuerden que es un poco picante. Bueno, ahí le agregué. Puedo también a esta preparación agregarle cubitos de manzana crudas, cubitos de banana, frutos secos, pasas de uva, cereales picados, todo lo que se me ocurra. Y al principio yo les decía que podíamos estar hablando de una preparación para celíacos, para diabéticos, para hipertensos. ¿Por qué? Ya para celíacos dijimos, si nosotros utilizamos un yogur, una leche, la harina, el azúcar, todo que sea sin TAC, tengan en cuenta que no es necesario usar harina de trigo, sino que pueden usar, yo acá tengo harina de arroz integral, y ahora les voy a mostrar cómo quedan, yogur sin TAC y es para celíacos. Para diabéticos, obviamente no le van a poner el azúcar, así que lo pueden reemplazar más o menos 100 gramos de azúcar, los pueden estar reemplazando por 10 o 12 sobrecitos de sucralosa. Y a la Dire también, un beso. Graciela, la directora del Instituto General de Gastronomía, que ahí está conectada. Así que le vamos a reemplazar los 100 gramos de azúcar por unos 10 o 12 sobrecitos de sucralosa en polvo. ¿Por qué recalco lo de sucralosa? Porque no se puede cocinar con cualquier edulcorante. Los líquidos quedan con un gusto como metálico la preparación. Y la sucralosa en polvo, soporta altas temperaturas. Para hipertensos, yo uso una leche light, uso un yogur light. No tengo ningún problema y estoy haciéndolo bajas calorías. No estoy consumiendo grasa, no estoy consumiendo la yema del huevo que tiene grasa. Y también, o simplemente para el que está haciendo una dieta y, bueno, va a reemplazar la harina por otra cosa. La leche light, el yogur light y también es una preparación light. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la preparación. La pueden poner en una manga. Yo la pongo acá porque es como vertedor el pico que tiene. Y lo ponemos en los moldes. Les iba a mostrar para completar que tenía una mermelada natural de naranjas también. ¿Me la podés alcanzar? Ahí tenemos. Esto va a un horno de 180 grados. 180 grados. Muchas gracias. 180 grados, aproximadamente entre 35 y 40 minutos, depende del horno de cada uno. Así que así como están, lo llenan, no lo rebalsen demasiado, lo llenan hasta el ras del molde. Ahí tenemos los muffins. Alguien quería que repitiera las cantidades de las recetas y les digo así rápidamente. 125 gramos de harina, 100 de azúcar, una cucharadita de bicarbonato, esencia de vainilla, 25 de aceite vegetal, 75 de yogur, una cucharadita de vinagre, 50 de leche y una pizca de sal. Si no, después en Facebook se los anoto y lo copio. Bueno, como les dije, yo tengo unos preparados. Acá están, miren cómo quedan. Con estos papelitos de manteca quedan divinos para presentar. ¿Se ven ahí? ¿Se ven? Ahora vamos a abrir uno. O directamente en el molde y quedan así. Quedan súper esponjosos, súper livianitos. Y también preparé estos que son un poco más oscuritos. No sé si se ven ahí, ¿ven la diferencia? Estos son los que están preparados con la harina integral de arroz. Y se nota, son un poquito más,
como más compactos, porque la harina es distinta, es otro tipo de harina. Así que estos simplemente los podemos espolvorear con un poquito de azúcar impalpable. Esto no es light, ni para diabéticos, pero bueno, pueden decorarlo así. O acá tengo yo preparada una mermelada de naranjas natural con semillitas de chía, que también la pueden poner a manera de tópico acá, arriba de algún muffin. Así que recuerden, estos son cupcakes que pueden ser veganos, para diabéticos, para celíacos, para hipertensos y para todos los que quieran comer sano. Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados, un saludo a todos y quiero recordarles que entren a la página del Instituto General de Gastronomía, que es www.iggastronomia.com.ar, y vean todos los cursos online que tenemos. Ahora pusimos cursos cortos de cocina, cursos cortos de pastelería, las carreras de cocina y de pastelería, y otras materias que tengan ganas de hacer, todo referente obviamente a lo que es la gastronomía. Así que muchísimas gracias y obvio los espero en los próximos vivos.